El Ministerio de Hacienda vigila a futbolistas del Real Madrid y del Barcelona. La agencia tributaria ha lanzado una ofensiva contra prácticas fiscales de los jugadores que considera abusivas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la actualidad. Bienvenidos a titulares de la Rodalía.es. La ONU registra casi 1.400 nuevas especies amenazadas. Según la lista de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, casi un 30% de los animales está en serio peligro. Colombia suspende el diálogo con las FARC tras el secuestro de un general. Japón entra en recesión en el tercer trimestre del año. En nuestro país, la Fiscalía se opone al recurso de súplica presentado por Isabel Pantoja para no entrar en la cárcel. Varios fondos asiáticos pugnan por comprar la antigua ciudad Roscasares de Valencia. La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana destinará 2 millones de euros a estancias de alumnos en el extranjero. Trabajo aflora en Castellón en un año, 1.084 trabajos irregulares. Se celebra con gran éxito en Castellón la 22ª carrera popular no competitiva Valora la Vida. 23.000 castellonenses aún tienen problemas para entrar en Internet y por eso desde la Diputación de Castellón se ha lanzado un plan para garantizar la cobertura en municipios de menos de 3.000 habitantes. Y con esta noticia despedimos titulares de la Rodalía.es. Que pasen un feliz día y una feliz semana.